inmediato vamos hasta la ciudad del Alto. ¿Qué hay en el Alto? Una gran sorpresa. ¿Se acuerda el profesor que lo estuvimos entrevistando acá? Bueno, él no sabe lo que está pasando, está dentro de la movilidad todavía. ¿Ya saldrá de la movilidad, Claudio? Profe, ya hemos llegado. Venga por aquí, por favor, le vamos a ayudar. Claro que sí. Profe, a ver, ¿qué es lo que siente en este momento? No, pues es una alegría, no, mejor muchas gracias. Estoy con los chicos riendo ahí adentro, bromeando y... Chocho. No, chocho. Ven, le voy a dar mi brazo, aquí está. Listo, muy amable. En este momento, el profesor, miren, al igual que Beethoven esas veces, ha elegido ese camino, el camino de la música. Él puede percibir en este momento los rayos de sol, es un hermoso día. El cielo, profesor, yo le voy a ir relatando, es azul. Y va a comenzar a sentir la energía de estudiantes. ¿Cuántos cree más o menos que hay aquí? No sé, unos 150, no sé, escucho mucha bulla. Más, a ver, ¿cuántos cree que hay? Más bulla. Todo el colegio, yo creo, no sé. ¿Todo el colegio? El profesor está emocionadísimo. Vamos a ir acelerando el paso mientras todos los chicos aquí nos están resguardando, porque sí, hoy es un día muy especial. El profesor, con mucho cariño, pese a las dificultades, todos los días se esfuerza por transmitirles el conocimiento que él ha ido añadiendo. Él tiene mayor percepción de la música. Para usted, ¿qué significa la música, profesor? No, es lo que sana el alma, lo que da alegría a la vida, le da sentido, mueve emociones. Es mi todo la música para mí. Es todo la música y realmente al profesor le hace vibrar. Cuidado, profesor, que aquí hay una grada. Estamos llegando al patio principal del colegio. Porque para usted, hoy, por el Día del Maestro, a usted que le encanta la música, queremos que el colegio vibre alto. Una, dos, tres, chicos, hay una sorpresa para el profe. Este momento, el profesor ha podido sentirlo, pese a la dificultad, sabemos, me emociona que este profesor le ha parecido esta sorpresa. No, realmente muy agradecido, chicos, son cargas de emociones, ¿no? Antes, de repente en la vida, cuando he pedido la vista, he dicho, no voy a lograr hacer nada, pero estas cosas que pasan realmente me alegran mucho, ¿no? Es algo que no he imaginado que pasen. Estoy agradecido a todos los chicos de aquí, chicos, gracias a todos mis estudiantes, a los papás, a mis colegas, a todos los que me han apoyado, gracias. En este momento yo tampoco puedo contener las lágrimas, chicos, allá en estudio, en serio, porque me quiebro, pero... Profesor, le quiero relatar lo que hay aquí. Es un día con el cielo despejado, el cielo está azul, el sol está brillando. Todos sus estudiantes están aquí, todo el colegio entero está aquí. Y chicos, una vez más, vamos a dar un abrazo, pero con música. Vamos a hacerlo, que nuevamente vibre el colegio. Una, dos y tres, y un feliz día del maestro y que lo ama mucho. Una, dos y tres. ¡Feliz día del maestro! ¡Lo amamos, profesor! ¡Vamos, que suene la música, chicos, una vez más! Me gustaría que el profesor toque. El profesor de música. El profesor más va a tocar ahora. El profesor más va a estar a... El profesor más va a tocar porque... Vamos, vamos, hagámoslo. Hay una torta por aquí, como podemos observar. Todo aquí va a ser una fiesta. Estamos dirigiéndolo hacia el teclado. Y él va a hacer lo que más le gusta. Mande, mande, profesor. Necesito, necesito, necesito.
Un momentito. Ya. Estudiantes, todos a mi voz, al compás, mar. Acompañan los padres de familia, también los estudiantes, le han llenado de mixtura, le han entregado una torta y al momento de ingresar, la emoción, el grito, el aplauso, la música, esos acordes que se sienten para homenajear a su maestro, al tan querido profesor. Él nos está dando una lección absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque él bien lo ha especificado, lo ha aclarado, lo ha dicho. Cuando tenía 15 años y me quedé ciego, pensé que muchas cosas no se podrían cumplir. Pero otro es el panorama. Así que de verdad, profesor, todo lo mejor a usted. Gracias absolutamente a todos quienes han sido nuestros cómplices. Les hablo del director, de los padres de familia y principalmente los chicos, quienes comparten con él muchas horas del día. Son las 8 de la mañana con 52 minutos y les agradecemos por estar junto a nosotros. Gracias a los profesores, gracias a todos en la unidad educativa. Pasión, dedicación y entrega. A pesar de su discapacidad, él es ciego, sí. Se ha ganado el corazón de todos y cada uno de sus alumnos, profesores, maestros, el respeto. Y miren el regalo, le han llevado torta, le han llevado globos, reconocimientos, en fin, él está muy contento. Qué día feliz para él, ¿no? Claro. Qué día más feliz. Sus alumnos han hecho lo que a él le gusta hacer, música. Marco Antonio Condori, ahí conversando con los medios de comunicación, Claudio que le saca más palabras, un merecido reconocimiento. ¡Felicidades a todos los profes! ¡Felicidades! ¡Felicidades! En todas partes de Bolivia y en el mundo también, porque están distribuidos así, ¿no? Enseñando. Sí, señor. ¿Está bien? ¡Chao, Lorita! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos ya mañana con nuevas sugerencias! ¡Gracias, chicos! ¡Cuídense mucho a todos! De verdad que siempre es un privilegio estar junto a ustedes. ¡Que Dios los bendiga! ¡Cuídense mucho! ¡Chao, chao!